Halloween se acerca, y es en esta época del año en la que los amantes del cine gustan de disfrutar de historias espeluznantes en la pantalla grande. Pero al igual que en otros géneros, Hollywood ha recurrido a recrear historias con éxito probado para llamar la atención del público, y este recurso ha servido bastante bien. Por eso les traemos los 5 remakes de horror más taquilleros de todos los tiempos. El Aro 2. Curiosamente, Hideo Nakata no solo dirigió esta película, también lo hizo en la versión japonesa de la cinta en la que está basada. Se estrenó el 18 de marzo de 2005, no precisamente en Halloween, pero aún así logró superar a otros remakes como Poltergeist, que se estrenó este 2015 al recaudar más de 70 mil millones de dólares. La masacre en Texas. Estrenada originalmente de manera independiente en 1974, volvería a las salas de cine renovada poco menos de 30 años después, el 17 de octubre de 2003. Con un presupuesto limitado de 9.5 millones de dólares, logró recaudar casi 10 veces más. Protagonizada por Lily Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones y Owen Wilson, narra la historia de David Marrow, un doctor que busca investigar sobre teorías del terror y fantasmas, por lo que cita a 3 personas en Hill House sin que sepan en realidad a qué van. ¿Es esto donde vas? Es Hill House. Es perfecto, ¿no? Con un presupuesto de 80 millones de dólares, logró recaudar poco más de lo invertido. La maldición. Existen varias secuelas del remake, pero ninguna tan taquillera como la primera. Estrenada 9 días antes de Halloween en 2004, con un presupuesto de 10 millones de dólares, la película superó todas las expectativas al recaudar más de 110 millones de dólares en taquilla y posicionarse ligeramente debajo de nuestra siguiente película. Llegamos al final de nuestro conteo. Con un presupuesto de 48 millones y una taquilla superior a los 120 millones de dólares, la icónica película El Aro logró que los estudios hollywoodenses voltearan su mirada a las historias de horror escritas en Japón. Gracias a esta cinta, películas como La Maldición tuvieron su versión en inglés años más tarde. Estos fueron los 5 remakes de horror más taquilleros de todos los tiempos. Si quieres ver más videos como este, por favor déjanos un comentario. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales y ver nuestros otros videos. Yo soy Paola Morales y esto fue Después de los Créditos, aquí en Fotograma 24.